¿Qué que es la que hay? Bienvenidos una vez más a Más Tropical que una piña colada y hoy me mudé para la discoteca. ¡Uh! Con la piña colada. <laughs> ¿Pero dónde está? ¿La dejé? La piña colada se derritió. Se derritió, eso fue. Me ayudaron, me ayudaron, me ayudaron. Gracias Darrell por aceptar la entrevista sí, igual, para Más Tropical. Encantada Ay, de estar acá. Me dijeron que era discoteca, así que yo vine. Ay, Everybody discoteca. go to the discoteca. Me salió. ¿Y lo escuchaste? Sí, escuché algo. Um, no lo había escuchado completo. Tengo que escuchar lipo. Lollipop, ya está, vamos a escuchar Lollipop. Darel, cuéntame, ¿qué ha pasado en todo este tiempo, este último año? Hemos visto que te tomaste como un receso para uh -huh. trabajar. Sí. ¿Qué pasó en este tiempo? No tanto para trabajar, sino como para ser más personas, ¿me entiendes? Como uh -huh. compartir con mi familia en diferentes ocasiones, ya sea en Puerto Rico, en Florida, ¿me entiendes? Y eso fue todo, porque estuvimos bien en todo ese momento, ¿me entiendes? Yo sé que mucha gente se, se pudieron haber preocupado. O podrían haber dicho, ah, de antes se olvidó de la música o cualquier cosa que hubieran pensado. En verdad estuve bien, gracias a Dios, estuve trabajando duro en el 2022 y el principio del 2023, pues como que hice ese espacio, ¿sabes? De unos par de meses, de poder estar con mis amistades, con mi familia, viajar un poco, salir a comer, tener más paz, ¿sabes? Y ahora que nos activamos y dijimos, vamos para encima con el álbum porque es mi primer álbum de los cuatro álbumes que, que voy a soltar. Que ya están hechos ya. Eh, a cuatro. Venimos duros. Uh -huh. Pero qué bueno que te tomaste este espacio. ¿Y qué te hizo tomarte este espacio? En verdad te voy a hablar claro. Eh, del COVID, para acá, you know, yo veo las cosas más diferentes. ¿Sabes? Porque el COVID me enseñó a mí a que te risa los pies, papi, que ya no tienes que viajar, no tienes que ir para ningún lado, vas a tener que fregar ese plato, no sé qué vas a hacer, te vas a tener que hacer un pollo. O sea, fue como que todo, todo fue para bien. Como que eso, yo sé que fue una tragedia para muchas personas, pero yo lo cogí del lado positivo, porque lo malo, tú lo tienes que coger del lado positivo. Y para mí fue como, me gustó ser yo, ¿me entiendes? Como más yo, wow. el compromiso se paró. Todo como Volviste que a ti. Dormir, PlayStation, y por ahí, por ahí. Pues qué pasa, como yo estaba trabajando muy duro, pues yo dije, antes de yo tener mi compromiso ahora con mi álbum, pues yo quiero tener mi espacio otra vez pequeño, ¿me entiendes? Mm -hmm. A lo que mi equipo se va organizando y yo vengo, cumplo con mi familia, con mis personas cercanas y después me voy un año a trabajar completo. O sea, sí así que... Es eso que, yo lo hice. que te tocó, tocaste base sí. nuevamente, volviste a ti. Y eso fue muy rico. Fue rico, yo, yo pienso lo mismo sí, sí. Y, y creo que eso nos pasó a todos, el, el ajoro y el estrés constante de, 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 de la vida. Cosas, hice muchas cosas diferentes. Sí, yo me acuerdo en una, yo manejé en 15 horas. Sí, diferente, súper sí, diferente. diferente. Pero fue, fue, fue una experiencia bien, bien bonita porque fui para Garlinburg. Okay. Un carro así, eso son las montañas y eso, y me lo disfruté. Y había un montón de fanáticos ahí. ¿Te sirvió yo dije, comentar? vamos para un sitio que nadie me reconozca. Mm. Era el sitio que todos los de la Florida van a vacacionar, mira eso. <laughs> y yo dije, pero ven acá, habían un montón de cubanos, pero un montón. Yo te descargo, oye, yo quiero es yo. El primer día que yo vine, me vestí y dije, uff, esto está, lindo, ¿verdad? aquí nadie me va a reconocer. Y le digo a mi familia, ay, usted tranquilo que vamos a disfrutar. Okay. Nadie sabe quién soy yo. Bello. Ey, la montaña <laughs> era tan peligrosa que cuando yo la subí la primera vez, yo dije, ¿y cómo yo voy a bajarla aquí otra vez? Y después cuando la bajé por primera vez, yo dije, ok. Y cuando yo bajo, que parqueo mi carro, que me bajo y empiezo a la acera. Tú sabes que siempre hay una calle que es bien popular. ¡Daré! mi familia me miró como que... Diantre. <laughs> aquí me, vamos. Aquí okay. me lo disfruté porque ahí me di de cuenta que, que, como quiera, no importa si estoy cogiendo un espacio, si estoy supuestamente tomando mi tiempo, siempre mi música va a estar presente y eso es bien y bonito. Y el cariño de tu fanática. Muchas gracias. bien bonito, compartí con muchos de ellos, fui a comer con gente que yo ni conocía. Les daba mi <laughs> WhatsApp es? y les decía, ¿ustedes nice. van a estar aquí? Ah, pues aponte ese número ahí me tira y de esto. Y así, una loquera. Una loquera. <laughs> No, pero eso está bien. Eso sí, te permite sí. sentirte quien tú realmente eres. Sí, porque en ese tiempo eso yo estaba haciendo, siendo yo. Exactamente. Exactamente. ¿Y cómo se encuentra tu familia? Todo el mundo está bien, gracias a Dios, a mi mamá, todo el mundo bien. La verdad que sí. Qué bueno, me alegra mucho saber eso. Sí, sí, sí. ¿Entiendes que estás en la mejor etapa de tu vida ahora mismo? Han habido muchas mejores etapas, pero. ¿Por qué? Sí, si... no, espérate. ¿Cómo? <laughs> espérate. <laughs> 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 No entendieron. De De Dejade, no es que De, 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 de haya etapa que ahora. ¿Qué? Es que he vivido tantas cosas que, todas han sido buenas. ¿Cómo lo digo entonces? Porque yo no a speak English with me. Que tú, you know, I'm talking confused. Pero ¿qué tú me dijiste? ¿Qué tú me preguntaste? <laughs> que si piensas que estás en una de las mejores etapas de tu vida. Sí, no. Ahora mismo estoy. Claro, estoy disfrutando de lo que es mi lanzamiento, de mi álbum. Estoy bien correcto con todo lo que tenía que hacer con mi trabajo. Siento que estoy en una etapa muy disciplinada. Eso sí. Eso sí. Háblame del bien. álbum. Ese álbum está duro. Por, ¿Para este. la discoteca? Sí. ¿Sí? Sí. Me dijo un secreto, se lo digo. No. No, no puedo. Ya. Pero está. Este es eh, mi baby. Es como. ¿Cómo fue el proceso de elegir cada colaboración? Todo fue orgánico. Todo fluyó. Porque en verdad tengo buena relación con todos los colegas. O sea, yo soy un chamaco que, que soy más amigo que colega. Yo en verdad tengo amigos que tú no te imaginas y todavía yo no colaboro con ellos. Y como por ejemplo, productores. Yo tengo muchos amigos productores que son mis hermanos y yo no he grabado una pista de ellos. Pero yo digo que eso es bonito porque es como que uno es persona, ¿me entiendes? No? Uno no está con la hipocresía esa, el negocio de que si grabas con este, grabas con el otro, pues yo digo que no, en verdad, yo soy más yo. Y cada cual que tenga una canción conmigo es porque somos amigos, ¿sabes? Dura. A menos que sea un remix. Uh -huh. pues hay mucha gente, pero, sí, hay mucha gente. como por ejemplo, adentro de la disco con Mike Tower, es mi brother. Yo, uh -huh. de las poquitas personas que yo te puedo decir, que yo llamo y yo te puede decir, yo lo llamo y lo contesta, de uh -huh. una. Puede estar en otro, en otro país. En otro lugar. Mira, ahora mismo, mira que esto es chistoso con, con él, porque yo estaba en Miami todos los días y yo escuchaba la canción de La 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 en la radio y yo, le, yo lo llamaba. Mira, Mike, esa canción, que si esto, ay, de verdad. Pero te estoy hablando hace como cuatro meses, ¿me entiendes? Y de momento lo vi en el video de la grabación de mi, del tema que tenemos juntos. Y se la canté completa y le digo, hermano, y el brother, esa canción está bien dura, que es cierto? Uh -huh. y, y de momento, al otro mes, se hizo número uno. Y él ni, ni entendía por qué. Y yo lo llamé como a las nueve de la mañana cuando él puso que estaba número uno. Y él lo contestó y lo primero que me dijo fue, ya, ya sé por qué tú me estás llamando, papi. Decir esto, decir lo otro. tú sabes que tenemos amistad, como ahora mismo, mi Ahí en el álbum pues sale Nicky. Con Nicky pues he tenido el privilegio de tener un respeto hacia él. Compartimos en Miami, yo voy a la casa o jugamos baloncesto ahí en el estudio. Sabe Ozuna, también es brother mío, ¿me entiendes? De que hablamos mucho por teléfono de muchas cosas que no tienen que ver con la música, ¿me entiendes? Entonces, siento que cada colaboración que siempre venga de mi parte o algo fue en buena vibra. Hay un lazo de amistad y un lazo de agradecimiento, un lazo de respeto y eso me va a ayudar a estar vigente. Por mucho tiempo, porque eso en verdad es lo que hace falta. Que es. uno tenga una buena relación y no una relación por un negocio. Así mismo es, ¿eh? y eso es importante en todo, uh -huh. en absolutamente todo. Las relaciones y la amistad es mucho más importante sí, que a, por el al sí. otro colega, tú lo tienes que hacer sentir confort. Como que, uh -huh. como que tú sabes lo que él está sintiendo o él sabe lo que tú estás sintiendo si la gente son de otra manera. ¿Sabe? pues Tú tienes que dar más, más amistad, ¿me entiendes? Antes de cualquier otra cosa. ¿sabes? pero no todo el mundo lo va a ver así, pero hay algunos que están en una buena posición y cuando tú eres así y les das ese espacio valoran eso y dicen estoy para ti, ¿me entiendes? Porque no es que tú haces siempre el mejor, ¿sabes? Uh -huh. Hay otra gente que tiene otras posiciones, tanto sea menos o sea más, cualquiera tú tienes que respetar y eso te va a ayudar. Oh, así mismo es. Qué duro él. el tiempo es cortito pero qué bueno estar aquí contigo. Y Estamos igual. listos para la discoteca entonces. Everybody go to the discoteca. Todo el mundo. Todo el mundo Attention. para la discoteca. with de piña colada, gente. Y yo lo dije en una canción, en la de Lollipop. Ya está. La voy a escuchar. <ríe> <ríe> Entonces, bueno, mi gente, este fue Maestro Pique, una piña colada con Mío Montalvo y con. Dar -el. Ay, suére. A quien sepa.